Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Yo soy Monique para quienes no me conocen y los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic ahí abajo donde dice suscribirse con letras en rojo y que activen la campanita si quieren que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Bueno, en este caso quería compartir con ustedes este video que es bastante particular, creo que les puede interesar, que es de los perfumes que yo no compraría. Bueno, hay muchos que por supuesto van a estar en desacuerdo conmigo porque sobre gustos no hay nada escrito. Esto está de más, pero lo aclaro igual, es gusto personal mío. Yo particularmente no compraría estos perfumes y les voy a dar mis razones, pero eso no quita que sean buenos perfumes y que sean del agrado de todos ustedes. Bueno, entonces comparto con ustedes este video y voy a comenzar por el primer perfume. Por supuesto, yo no los adquirí justamente porque no fueron de mi agrado, así que yo les voy a poner una fotito del perfume en cuestión cuando los vaya nombrando. El primer perfume que no incorporaría a mi colección es, estoy hablando de un perfume de la casa de Mugler y que se llama Aura de Mugler. Ese es un perfume que la verdad que cuando lo probé esperaba otra cosa porque el envase me encantaba, esta botella de este corazón con una corona así divino verde, bueno, me encantaba y la verdad es que yo tenía como otras expectativas, pero cuando lo probé me hice para atrás porque no era nada de lo que esperaba en un perfume, es más, hasta no me parecía un perfume por cómo olía. Es un olor como, bueno, les cuento más o menos las notitas que tiene este perfume. Es un perfume ambarado y tiene acordes verdes, amaderados, avainillados, afrutados, aromáticos, entre otros. Lleva hojas de ruibarbo, bergamota, lleva notas verdes, flor de azahar, ylang-ylang, pera, vainilla de Borbón, notas amaderadas, sándalo, ambergris y cumarina. Sí, bueno. En general, yo como siento este perfume, cuando lo probé por primera vez, es un perfume que, como les decía, me desagradó porque tiene acordes muy como verdes y muy herbales, es muy aromático, como medicinal. Más bien lo siento como una poción medicinal o algo así, en lugar de un perfume que sí, a medida que pasó el tiempo, el perfume es como que va cambiando, es como que va sacando sus mejores facetas y se convierte en algo un poquito más avainillado, así más apetecible, por así decirlo, más a perfume que la salida en sí, esa, como les digo, medio verde, media herbal, medicinal. Algunos lo comparan con esas pomadas para destapar la nariz. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Yo en un perfume busco que el perfume me impacte desde un primer momento y la verdad es que no puedo tolerar una salida que sea para mí como agobiante o que me moleste para recién descubrir a los minutos unas notas que me gusten. Me pasó con otros perfumes. A mí particularmente los perfumes con notas verdes no son de mi agrado. Me pasó con otros perfumes como Mousse de Cartier, por ejemplo, que tenía un desempeño después cuando secaba una vainilla exquisita, pero había que pasar esa salida de notas herbales y esa combinación a mí no me cerraba, no me encuadraba y no podía como tolerar esa salida para recién descubrir lo que venía después. No, a mí el perfume me tiene que agradar de entrada, puede ser un poquito fuerte y que después se suavice, eso sí lo puedo tolerar, pero si las notas de salida a mí me causan rechazo, entonces directamente miro para otro lado. No sé si les pasa a ustedes, después me cuentan. Bueno, la cuestión es que este perfume no fue conmigo y entonces no está dentro de mi colección, ni tampoco lo estará. Tendría que probar los otros flankers, que sé que son un poquito diferentes, pero que la verdad es que no llegaron a mi país, por esa razón no los pude probar. Como Aura Sensuelle, o creo que está el Eau de Toilette, bueno, esos. Les daría la oportunidad, por supuesto, porque siempre hay que darle una oportunidad a los perfumes. Así que yo se las daría a esos dos flankers para ver más o menos si me agradan o no. Bien, bueno, ese sería el primer no rotundo dentro de mi colección. Como segundo, les nombro otro que ya también les nombré con anterioridad en mis videos y me refiero a un perfume de Kenzo que es
Flower by Kenzo o The Perfume. Sí, bueno, este es otro perfume que tampoco puedo con este perfume. Definitivamente no puedo. Yo tengo, tuve un montón de muestritas. Acá tengo para probarles. Estoy hablando de este perfume. Flower by Kenzo o The Perfume, el clásico. Y la verdad es que es un perfume que la... es un perfume floral, pero muy talcoso, muy atalcado, muy empolvado. Que es como que eso se va potenciando, es como un perfume así floral, limpio, pero muy polvoso, y es como que esa parte polvosa en mí se va potenciando porque es un perfume que tiene un desempeño bastante bueno, entonces permanece por muchas horas y es como que ese talco me va ahogando a medida que pasan los minutos y no puedo definitivamente con él. Es un perfume floral, no es dulce, como les digo, es muy seco, es floral seco y muy empolvado. Y eso quizás es lo que a mí también los perfumes muy empolvados no son de mi agrado. Eso como que se va potenciando. Tiene acordes atalcados, florales, la nota de violeta y la nota de incienso, que quizás esa mezcla es como que no me va. Violeta, rosa, ámbar, acordes ambarados y acordes avainillados, ¿sí? Bueno, no pude con este perfume. Como les digo, lo intenté una y mil veces porque sé que es un buen perfume, de buena calidad, pero no va conmigo. Me quedo quizás con otros flankers de este perfume que los que pueda tolerar más, pero la verdad que no, es un perfume que no lo tolero. Es un punto en que me agobia y tengo que sacármelo. Así que bueno, ese es otro que pasa, o sea, sin llegar a mi colección. Pero por supuesto, cuestión de gustos, hay que probar. Bien, esa sería mi segunda opción. Entonces, le digo no a Flower by Kenzo o The Perfume. Bien, me voy con otro de la casa, en este caso de Lancôme, es el tercero. Y lastimosamente es otro que también tenía unas grandes expectativas. Me encantaba el packaging, los diamantes. Y me refiero a La Nuit Musk Diamant de Lancôme, que les voy a dejar aquí la fotito. Ese es otro perfume que me fascinaba el packaging, me imaginaba algún... Sabía que era un perfume que iba a ser almizclado, fresco, así. Bueno, me imaginaba otra cosa al estilo Narciso Pudré, no sé, o algo así. Pero la verdad es que no. Es un perfume que es muy pulcro, muy blanco, muy fresco, muy almizclado, pero es un almizcle blanco muy delicadito, muy, muy sutil, muy delicadito. Es muy como, muy, muy delicado es la palabra, sí, sutil, delicado, que no, pero no le encuentro como algo que me impacte. Cuando lo probé, me lo probé en piel varias veces y la verdad es que puedo decir, es un perfume rico, agradable, pero no me entusiasma como para tenerlo. O sea, no es como cuando ustedes prueban un perfume y dicen, lo quiero, es divino, o sea, que quiero que esté en mi colección. No, la verdad es que no me causa nada. Lo siento como casi un poco aguado, muy débil para mi gusto, en mi piel no fijo bien. Tenía que, bueno, prácticamente así, aspirar profundamente para poder sentirlo a los minutos. Era como que se fumaba, así que la verdad es que no, decidí no comprarlo, no lo voy a adquirir. Me encanta el packaging, me encantaría tener todos los diamantes, coleccionarlos, pero bueno, como ustedes saben, es bastante costoso, son bastante costosos estos perfumitos, así que la verdad es que, bueno, le digo adiós, mucho gusto y siga para adelante. Seguimos con otra versión. Así que bueno, eso me pasó con Mousse Diamant de la casa de La Nuit Mousse Diamant de la casa de Lancôme. Bien, me voy con otro que también no va a formar parte de mi colección y es Kenzo Jungle Elephant o Kenzo Jungla Elefante, como ustedes quieran llamar. Que es este que les voy a dejar aquí la fotito. Bueno, el packaging también me encanta, es de elefantes, de la jungla, me encanta la botella, que es toda así cuadrada, como ondulada. Bueno, me encanta, me fui directo al perfume porque escuchaba súper buenas opiniones acerca de este perfume.
Pero cuando lo probé también me llevé como un impacto así porque no me esperaba encontrar un perfume pero tan especiado como este. Es un perfume que tiene pero muchas especias, clavo de olor, cardamomo, lleva regaliz, lleva comino, es como así como un poco también hasta picante. Es un perfume, bueno, demasiado especiado para mi gusto, que quizás también va evolucionando hasta tener una parte más linda el perfume, pero volvemos a lo mismo del primer perfume, de decirles que cuando este perfume, las notas, la salida a mí me agobia terriblemente, no puedo y no puedo tolerarla, no puedo esperar para decir, ah, no, pero después de esto que me está matando, voy a disfrutar el perfume. No, me es imposible. Así que en ese caso, abandono probarla, o sea, sentir, disfrutar las últimas notas de fondo cuando la salida me impacta de manera negativa. Así que bueno, en este caso tampoco es un perfume que me atrajo desde la entrada, me pareció tremendamente especiado. No soy amante de los perfumes muy especiados, es como que me empieza a picar la nariz, me dan ganas de estornudar. Así que la verdad, bueno, también dije, no, bueno, lo dejo pasar, adiós elefantito y seguimos por otro lado. Así que bueno, eso me pasó con Jungle Elephant de Kenzo. Ese es otro que no va dentro de mi colección. Y por último, el quinto, es un perfume de la casa de Moschino. Moschino y yo no nos llevamos bien, eso ya es sabido para mí. Y les estoy hablando de ese perfume que seguramente lo conocen y es Fresh Couture, este clásico envase como de lavaplatos, de antigrasas, de limpiavidrios. Bueno, este perfume también es un perfume que tuve muestritas, tuve la oportunidad de probármelo y a pesar de que el olor es agradable porque es muy fresco, cítrico, floral, la verdad es muy llevadero, es muy para verano, el olor es agradable, pero también es un perfume que no, como que no me mató, no me llevó así a, wow, a decir este aroma es divino, tiene acordes cítricos, florales, afrutados, frescos, dulces, amaderados, lleva bergamota, mandarina, ylang-ylang, peonía, frambuesa, osmanto, ambroxan, notas amaderadas y patchouli. Pero me pasó esto con la mayoría, con los Fresh Couture no tuve suerte con ninguno, a mí son perfumes que me duran pero segundos en la piel, al principio esto es una frescura así riquísimo, divino, pero después en minutos no existe más el perfume, se me fue, se me fue, se me fue, y eso me pasó con este perfume. Y que a pesar de que son perfumes que se consiguen en precios accesibles en comparación con otros, estos Moschino, no pagaría por un perfume que quizás puede ser una colonia. Hay otras colonias que me gustan más, que son más económicas, de marcas más económicas y que me gustan más, así que no, la verdad que no. Por otro lado, también es un perfume que está muy replicado en cuanto a desodorantes de ambiente, aromatizadores, de ropas y esas cosas, está muy replicado, así que la verdad también esa parte no me gusta, así que no tiene nada especial para mí, vamos a decir así, el perfume. Así que también le digo adiós al frasquito de limpiavidrios y seguimos mirando para otro lado. Así que bueno, ese fue el quinto que no va a formar parte de mi colección. Estos perfumes creo que nunca, bueno, uno nunca tiene que decir nunca, pero creo que no, vamos a decir no, nunca van a formar parte de mi colección, a no ser que no sé, que por ahí alguien me lo regale y que lo tenga probando un mes o algo así, pero de la única manera que lo conservaría es que me lo regale alguna persona especial y entonces, bueno, yo lo conservaría por el detalle, ¿sí? Así que, pero nada más. Bueno, esos fueron entonces los cinco que no van a formar parte de mi colección, que les digo adiós, pasé de largo y bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado el video. Ustedes díganme cuáles son los perfumes a los que les dirían chao, chao, adiós y pasen, sigan de largo, que la verdad yo siempre estoy atenta a sus comentarios. Bueno, mis amores, no se olviden de suscribirse y estar atenta a la campanita de YouTube para cuando subo algún video. Les mando a todos miles de besos y abrazos y nos estamos viendo en otro video más. Chao, chao.